Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más en tu casa de oración con el fin de escuchar tu voz a través del estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en cada corazón de los que estamos reunidos aquí. Vamos a estudiar un tema que no se toca muy a menudo en las iglesias. Por eso te pido, Señor, que quites de nuestra mente cualquier idea preconcebida, cualquier prejuicio que podamos tener, y que tú, al quitar las barreras, hables con claridad a nuestra conciencia y a nuestra mente. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Cuando examinamos el relato de la creación en Génesis, el capítulo 1, hay una gran realidad que sobresale. Y esa gran realidad que sobresale es que Dios fue el artífice de la creación. Dios fue el actor único en la semana de la creación. Esto se deja ver más de 30 veces en el capítulo 1, a donde se usan expresiones como las siguientes: creó Dios, dijo Dios, vio Dios, llamó Dios, hizo Dios, bendijo Dios. Más de 30 veces en el capítulo 1 hallamos a Dios como el centro del relato de la creación. Él es el que hace todo durante los 6 días de la creación. Dios es el actor principal. Podríamos decir que Dios es el sujeto de la creación y la creación es su predicado. Ahora, esto lo encontramos claramente delineado en el versículo que concluye la creación. Génesis 1 y el versículo 31 resume toda la semana de la creación. Y quiero que noten el énfasis de este versículo. Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. En realidad falta un pronombre. Saben que a veces en la traducción al español no se traducen los pronombres porque están sobreentendidos. Pero en el idioma hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento los pronombres están. Es decir, en realidad el versículo 31 dice: y dijo y vio Dios todo lo que Él había hecho. La palabra Él debe estar allí. En español no lo ponemos porque dice sobra, porque si dice vio Dios todo lo que había hecho, el pronombre Él sobra, pero en la Biblia no sobra nada. Así que dice: y vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es decir, Dios vio todo lo que Él había hecho en los 6 días de la creación. Ahora, yo he sido pastor de la iglesia adventista por más de 30 años. No solo eso, sino que crecí en un hogar adventista con un padre que fue pastor de la iglesia adventista por 41 años. Cursé todos mis estudios en escuelas adventistas: primaria, secundaria, universidad, posgrado. Tuve el privilegio de enseñar teología aquí en UNAC, en la Universidad Adventista de Colombia, por un periodo de 6 años. Y quiero decirles que en todo ese tiempo que he sido hijo de pastor, que he estudiado en escuelas adventistas, que he enseñado en universidades adventistas, siempre he tenido 2 preguntas sobre Génesis 1 y 2 que me han dejado perplejo. Y esas preguntas, durante todo el curso de mi ministerio,
nunca había podido contestarlas hasta el mes de marzo de este año. Estaba tomando un viaje a Panamá, preparando un viaje misionero donde íbamos a construir una iglesia, unos 54 miembros de mi iglesia. Y en el viaje llevaba el libro Patriarcas y Profetas y mi Biblia. Y estaba leyendo en Patriarcas y Profetas el capítulo que se titula La Creación. Y estaba leyendo un párrafo específico que les voy a mencionar más adelante en el tema, donde inmediatamente mi atención quedó arrestada. Y dije, aquí en este párrafo está la respuesta a las dos preguntas que me han dejado perplejo durante toda mi vida. Ahora yo estoy seguro que ustedes se preguntan cuáles serán esas preguntas que me dejaron perplejo hasta marzo de este año. La primera pregunta es, si el sábado es tan importante, como dicen los adventistas, como decimos los adventistas, ¿por qué no le mandó Dios a Adán y Eva a guardar el sábado en Génesis 2? No van a encontrar en Génesis 2 ningún versículo que diga que Dios mandó a Adán y Eva a guardar el sábado. Es más, el centro del séptimo día, sábado, no es el hombre, sino es Dios. Así que la primera pregunta era, ¿por qué razón, si el sábado es tan importante, nada se dice en Génesis 2 de que Dios mandó al hombre que guardara el sábado? Ahora, yo sé que hay evidencia indirecta de que el sábado existe desde el principio. Por ejemplo, sabemos que Génesis 26:5 dice que Abraham guardó mis mandamientos y leyes, dice Dios. Es decir, Dios tenía mandamientos y leyes antes de dar la ley en el monte Sinaí. También conocía muy bien la historia de Éxodo 16, donde Dios mandó el maná y enseñó que se debe guardar el sábado. Eso lo dio Dios antes de dar los 10 mandamientos en el monte Sinaí. También conocí ese texto donde Jesús dice en Marcos 2:27 que el sábado fue hecho para el hombre, recordándonos de que el sábado nos lleva hasta el momento de la creación y que el sábado fue hecho para el hombre. No obstante, en el transcurso de los años he pensado muchas veces cuán lindo hubiera sido si Dios sencillamente hubiera colocado en Génesis un mandato: Adán y Eva, guarden el sábado. Pero en Génesis 2, como vamos a ver en unos momentos, no dice que Adán y Eva guardaron el sábado. Dice que Dios reposó el sábado. Esa era mi primera pregunta. Ahora, debo decirles que los adventistas que están aquí se van a sentir un poquito inquietos en la primera mitad del tema. Van a decir, el pastor Bor está enseñando herejías porque está diciendo que Adán y Eva, Dios no les mandó a guardar ese primer sábado. Así que no se preocupen, que en la segunda mitad del tema ustedes van a ver el equilibrio de lo que yo les estoy presentando. La segunda pregunta que siempre tenía era esta: para cada día de la creación se dice que hubo la tarde y la mañana, pero cuando uno llega al séptimo día no dice fue la tarde y la mañana del séptimo día. Es decir, el séptimo día no se menciona que haya tenido tarde y mañana. Todos los otros días dice, fue la tarde y la mañana del día primero, la tarde y la mañana del día segundo, la tarde y la mañana del día tercero, la tarde y la mañana del día cuarto, la tarde y la mañana del día quinto, la tarde y la mañana del día sexto. Y cuando llega el séptimo día, no se menciona tarde ni mañana. Y yo decía, ¿por qué razón? ¿Será que se le olvidó a Moisés poner ahí, fue la tarde y la mañana del día séptimo? Yo sabía que no era que a Moisés se le había olvidado, porque los autores bíblicos no olvidaban lo que Dios quería que ellos incluyeran en las escrituras. Así que tenía esas dos preguntas: ¿por qué no le mandó Dios a Adán y Eva que guardaran el sábado directamente en Génesis 2?
¿Y por qué razón el séptimo día no se menciona que haya tenido tarde y mañana? Y como les mencioné, estaba viajando a Panamá y leí ese párrafo que voy a compartir con ustedes en unos momentos. Tiene una verdad revolucionaria en el sentido correcto de la palabra. Una idea que yo no he leído en ningún libro que haya sido publicado por la Iglesia Adventista, sino en uno solo, en el libro Patriarcas y Profetas. La autora lo captó, ella lo entendió. Es la única que he leído fuera de la Biblia, que también está en la Biblia, que haya captado el punto que quiero compartir con ustedes. Ahora, repasando entonces, Dios fue el artífice y el actor en los primeros seis días de la creación. Dice que Dios creó todo lo que existe en este mundo. Dios fue el que trabajó seis días. Ahora, el séptimo día también es un día que se centra en Dios. Nota lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Y lo voy a leer como dice en hebreo. Le voy a meter los pronombres a donde están los pronombres en el idioma original. Ustedes saben que el Antiguo Testamento no fue escrito en español. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y luego los traductores lo tradujeron al español. Así que yo les voy a dar como dice en el idioma original en el hebreo. Y voy a incluir todos los pronombres que están en el idioma original, aunque sea redundante, porque el autor original, Moisés, quería recalcar un punto muy importante. Dice esto, en el versículo 2. Y el séptimo día, terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él, Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Me da la impresión de que Moisés quería que supiéramos que Dios fue el que lo hizo. Él creó los seis días y dice aquí que Él reposó, ¿qué cosa? El séptimo día. Note que no dice aquí que Adán y Eva reposaron el séptimo día. Dice dos veces que Dios reposó el séptimo día de todo su trabajo, de toda su obra. Ahora ustedes notan aquí en Génesis 2 que se usa la palabra reposó dos veces. Noten el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. Y luego en el versículo 3 dice: bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dos veces se usa la palabra reposó aquí. Esta palabra reposó en el idioma original es muy interesante. Es la palabra hebrea Shabbat, de donde viene nuestra palabra sábado, Shabbat. Ahora, en el hebreo, la palabra Shabbat significa cesar, significa parar, significa dejar de hacer algo. La palabra reposó aquí no está describiendo la forma en que Dios reposó el séptimo día, sino que el énfasis es que cuando comenzó el séptimo día, Dios cesó de crear. Es decir, Dios dejó de crear. Cesó. En unos momentos le voy a leer otro versículo de la Biblia donde se usa la palabra y en vez de traducirlo reposó, se traduce cesó. Es decir, el énfasis en Génesis 2, versículos 2 y 3, no es cómo reposó Dios el séptimo día, sino el hecho de que después que Dios trabajó seis días, cuando terminó su trabajo el sexto día, cesó. Es decir, dejó de crear.
Pero la palabra no tiene nada que ver con la forma en que Dios reposó el séptimo día. Sencillamente el énfasis es que cuando llegó el séptimo día, Dios cesó, Dios paró, Dios dejó de crear. Y por lo tanto nos preguntamos, está bien, Dios cesó, Dios dejó de crear, pero ¿cómo reposó Dios el séptimo día? Porque después que cesó, pasaron las 24 horas del séptimo día. Y uno dice, ¿cómo es que reposó Dios? En Génesis 2 no tenemos la respuesta. Sencillamente sabemos que Dios después de 6 días cesó. Pero en otras partes de la Biblia sí sabemos cómo fue que Dios reposó el séptimo día. Permítame leerles una cita primero de Patriarcas y Profetas, la página 28. Patriarcas y Profetas, página 28. Toda persona debería leer este libro. Es una historia de la Biblia desde la caída de Lucifer en el cielo hasta el tiempo de la monarquía, hasta el tiempo de los reyes de Israel. Noten lo que dice esta cita. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. ¿Dios qué? Miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, no descansó como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Fíjense que dice que Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. La Biblia dice que vio Dios lo que había hecho. ¿Y era qué? Bueno, en gran manera. Así que la autora dice que Dios miró con satisfacción las obras de sus manos. Y dice que descansó no como quien estuviera cansado, fatigado, sino con satisfacción por los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Ahora mi pregunta es, ¿esta autora tiene razón en lo que dice? ¿En la forma en que reposó Dios el séptimo día? ¿Cesó? Según Génesis 2, 2 y 3. Pero ¿tiene la Biblia algo que decir en cuanto a la forma en que Dios reposó durante el séptimo día? La respuesta es que sí. Vayan conmigo en primer lugar a Isaías 40 y el versículo 28. Isaías 40 y el versículo 28. Quiero mostrarles que bíblicamente Dios cuando creó no se cansó. Porque eso dice la autora. La autora dice que Dios descansó no como quien estuviera fatigado. Así que tenemos que ver si eso es bíblico. Isaías 40 y el versículo 28 dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni qué, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dios se fatiga con cansancio? No. Entonces, si Dios no se fatiga con cansancio, el reposo de Dios el séptimo día no fue porque estaba cansado. Entonces, ¿por qué reposó? ¿Y cómo reposó? Ya leímos la descripción del libro Patriarcas y Profetas. Ahora quiero traer a colación algunos otros versículos de la Biblia que describen cómo reposó Dios. Noten Éxodo el capítulo 31 y el versículo 17. Éxodo el capítulo 31 y el versículo 17. Interesante versículo aquí. Dice allí en Éxodo 31, 17, hablando del sábado: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué? Cesó. ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat. Ahí sí se traduce bien. ¿Cesó de qué? ¿De qué cesó? De crear. ¿Dejó de crear? ¿Paró? ¿Cesó?
Eso significa Shabbat. Cuando Dios terminó de crear el sexto día, Dios paró, cesó. Pero la palabra no describe cómo reposó durante todo el séptimo día, después que paró o después que cesó. Pero leímos esta cita de patriarcas y profetas que nos describe qué fue lo que hizo Dios. Y la Biblia dice que Dios no estaba cansado, porque Dios no se fatiga con cansancio. Ahora fíjense lo otro que dice este versículo. Dice: y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, lamentablemente, en español hay tres palabras hebreas distintas que se traducen reposo. Y si usted lee la Biblia en español, usted no va a saber que hay una diferencia, porque son tres palabras distintas, pero en español se traduce siempre con la palabra reposó. La palabra reposó aquí es la palabra hebrea nafash. ¿Y sabe lo que significa la palabra nafash? Significa inspirar o suspirar. Le digo en inglés, ¿cómo se traduce la palabra en inglés? Posiblemente hay algunos aquí que sepan el idioma inglés. Se usa la palabra, dice, que Dios reposó, y luego se dice, he was refreshed. De donde viene la palabra español, refrescar. Es decir, para Dios el séptimo día fue un refrigerio. Una palabra que se usa solo tres veces en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios inspiró, cuando terminó eso, ese es el sentido de la palabra nafash. Dios suspiró por la magnífica obra de creación que había hecho. Dios nafash. No es la palabra Shabbat. Ya nafash está describiendo cómo repulsa el séptimo día. Shabbat sencillamente dice que paró al terminar el sexto día. Ahora, hay otra palabra interesante, otro texto. Vayan conmigo a Éxodo 20, que habla del modo del reposo de Dios. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Éxodo 20 y el versículo 11. Esta es la conclusión del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y fíjense lo que dice aquí: porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dice, Dios trabajó seis días, y luego dice, ¿y qué? Y reposó en el séptimo día. Ahora, ¿sabe lo que es interesante? Aquí la palabra reposó es otra palabra hebrea. No es ni Shabbat, ni es nafash, sino que es la palabra nuach. ¡Qué interesante! Yo pregunto, ¿este versículo nos lleva a la creación, sí o no? Sí, porque dice reposó, bendijo, santificó. Lo mismo que hizo Dios en la creación, reposó, bendijo y santificó. Y entonces uno le dice a Moisés, oye Moisés, si este es el mismo sábado, ¿por qué usaste Shabbat en Génesis y aquí usaste nuach? Porque la palabra nuach, escúcheme bien, la palabra nuach no debe traducirse cesar, sino que debe traducirse en verdad reposar. La palabra nuach describe cómo reposó Dios el séptimo día. Cuando se usa esta palabra en el Antiguo Testamento, la palabra nuach significa reposar, o la experiencia de reposar, o la forma de reposar. Es decir, no tiene que ver con cesar, sino que tiene que ver con la forma en que se reposa. Permítame leerles un texto muy interesante, también que usa la palabra nuach, para que puedan captar lo que significa esta palabra. Vayan conmigo al libro de Esther, el capítulo 9, y son muchas referencias. Esto se usa decenas de veces, esta palabra, en el Antiguo Testamento. Esther, el capítulo 9 y el versículo 17. ¿Ustedes recuerdan que en los días de Esther se había dado un decreto de exterminar a todos los judíos?
Pero Dios intervino providencialmente y libró al pueblo judío. Y el pueblo judío, cuando terminó la crisis, vamos a encontrar qué hizo el pueblo judío. Cuando terminó la crisis, dice en el versículo 17, esto fue en el día 13 del mes de Adar, cuando fueron librados. Y ahora escuchen esto. Y reposaron. ¿Saben qué palabra es esa? Nuach, la misma palabra de Éxodo 20:11. Dice, y reposaron en el día 14 del mismo. ¿Y cómo reposaron? Y lo hicieron día de qué? De banquete y de alegría. ¿Cómo reposaron? ¿Ahí sentados? ¿Con los brazos cruzados? No. Nuach significa ¿qué cosa? Significa descansar, pero ¿con qué? Con alegría y regocijo. Ahora escuchen. ¿Ustedes creen que Dios reposó con alegría y regocijo? Es la misma palabra. Ahora tengo otro texto que quiero compartir con ustedes que demuestra que Dios no fue el único que reposó con regocijo y alegría. Vayan conmigo a Job, el capítulo 38. Job, el capítulo 38. Qué interesante este pasaje en Job 38. Y vamos a empezar en el versículo 1. Job ha estado reclamándole a Dios porque Dios guarda silencio, está sufriendo todas estas cosas. Y Job dice, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios no le responde, Dios guarda silencio. Y Job se queja, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37, Job se queja. Hasta que finalmente Dios le va a decir a Job, bueno Job, suficiente ya, ahora cállate tú que voy a hablar yo. Noten el versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es decir, ahora tú me preguntaste hasta este punto, ahora yo te voy a preguntar a ti. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿De qué evento están hablando estos versículos? De la creación. Ahora, note lo que pasó en la creación. Versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Qué pasó cuando Dios terminó la creación? Dice aquí que las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios se qué, se regocijaban. ¿Saben ustedes quiénes son las estrellas del alba? Los ángeles. Y no tengo tiempo de comprobar esto, pero los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Cuando vieron la terminación de la creación, ¿qué hicieron? Se regocijaron y ¿qué? Y alabaron. Hicieron lo mismo que el Nuach del libro de Esther. Cuando el pueblo de Israel reposó, dice allí, y se regocijó y alabó. Porque habían sido librados por Dios. Entonces, ¿cómo fue que Dios reposó el séptimo día junto con los ángeles y los representantes de los mundos? ¿Fue un día donde se cruzaron los brazos y se quedaron sentados así con la cara larga? ¡No! Fue un día en que Dios y los habitantes del universo contemplaron las maravillosas obras de la creación de Dios y se regocijaron y alabaron a Dios por su gloria. Así fue que reposaron ese primer sábado, indicado por la palabra Nafash, la palabra Nuach, y por la cita que leímos de Patriarcas y Profetas, página 28. ¿Está claro cómo reposó Dios? Como un artista, un pintor, que hace un cuadro y pinta un hermoso cuadro, y le da los toques finales. Y entonces se echa un paso atrás
y mira el cuadro y suspira y dice, nafas, me quedó bueno en gran manera. Así fue que reposó Dios y así fue que reposaron los ángeles y los hijos de Dios, los representantes de los mundos, disfrutaron la obra de la creación de Dios. Pero ahora necesitamos ir a otro punto. Vamos a analizar varias cosas y luego al final vamos a juntar todos los cabos. Ya sabemos cómo reposó Dios y con quiénes reposó Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta, y aquí fue el descubrimiento que yo hice en el libro Patriarcas y Profetas y también en la Biblia. ¿Cuándo bendijo Dios y santificó el sábado? Bendijo Dios el sábado y lo santificó cuando el día estaba comenzando, es decir, terminó, cesó, Shabbat, el sexto día, y entonces ahora va a comenzar el séptimo día, y ahora Dios dice, ahora este día yo doy una bendición sobre él, y este día de ahora en adelante va a ser santo. ¿O será que Dios bendijo y santificó el sábado cuando el sábado terminó? ¿Saben que durante toda mi trayectoria ministerial yo había creído que cuando el día comenzó Dios había bendecido el día y había santificado el día? Pero ahora en marzo me di cuenta que me equivoqué, porque Dios no bendijo ni santificó el sábado sino hasta que el día terminó. ¿Cómo así, pastor? Nueva luz. ¿Verdad que es una nueva idea? Y usted dice, ¿qué importa? Importa muchísimo, porque explica por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Permítame primero leerles unas citas del libro Patriarcas y Profetas y el deseado de adolescentes, donde se demuestra este punto de que Dios bendijo y santificó el sábado cuando el día terminó. La primera cita está en Patriarcas y Profetas, página 28. Y necesito hacerle una explicación en cuanto a Patriarcas y Profetas, página 28, la cita que voy a leer. Y es que Patriarcas y Profetas es un libro traducido al español. Y a veces la traducción no es correcta. Así que le voy a decir de una vez que la traducción de esta cita que voy a leer al español es una traducción incorrecta, una palabra clave que está mal traducida. En la página 28, si ustedes leen en el Patriarca y Profetas que ustedes tienen, dice, además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Nuevamente dice, además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. El problema es que en inglés no dice, además de santificar el séptimo día, Dios lo santificó. En inglés dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. En inglés, para los que saben inglés, la palabra que se usa es after. ¿Alguien aquí sabe inglés? ¿Qué significa after? Después, esa es la palabra en inglés. Así que en realidad dice, escuchen bien, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Cuándo santificó Dios el sábado? Después de descansar el día. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo apartó Dios el sábado como día de descanso para el hombre? ¿Cuando el día comenzó o cuando el día terminó? Cuando el día terminó. No están conmigo, ¿verdad que no? Otra cita, deseado de todas las gentes, página 248. Y en un momento vamos a ir a la Biblia, le voy a mostrar que está en la Biblia también, que la autora sabía lo que estaba diciendo. Dice en el deseado de todas las gentes, página 248, por haber reposado el sábado,
por haber reposado al sábado, bendijo Dios el séptimo día y santificólo. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? ¿Por haber qué? Por haber reposado. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. ¿Cuándo es que Dios apartó el sábado para un uso santo? ¿Cuándo comenzó o cuando terminó? Cuando terminó. Y luego escuchen esto. Dice, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán. ¿Cuándo se lo dio a Adán? ¿Cuando comenzó o cuando terminó? Cuando terminó, se lo dio Dios a Adán. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Podría leerles algunas otras citas, porque la autora tiene muchas donde dice exactamente lo mismo, de que Dios reposó y luego, después de reposar, lo santificó, lo hizo santo y lo apartó para el hombre. Ahora ustedes dicen, ¿pero está en armonía la autora con la Biblia? Esa es la pregunta clave. Claro que sí. Vayan conmigo a Génesis 2 y el versículo 2 y 3 y vamos a leerlo con cuidado. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y ahora escuchen. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Lo captaron o no lo captaron? ¿Por qué es que Dios lo bendijo y lo santificó? Dice aquí, lo bendijo y lo santificó porque en él reposó. Vamos a Éxodo 20, 11. Éxodo 20 y el versículo 11. Éxodo 20, 11. Ya lo leímos y lo vamos a leer una vez más antes de terminar esta noche. Éxodo 20, 11. Dice, ¿por qué se debe guardar el sábado? Dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Por eso, ¿verdad que sí? Por eso, dice, reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Bíblicamente es cierto que Dios bendijo el sábado y lo santificó cuando el día terminó, ¿sí o no? Claro que sí, y les voy a explicar por qué razón. Lo que hace que algo sea santo es la presencia de Dios. Y a medida que pasaba cada minuto, cada segundo, cada hora del día de reposo, al estar Dios en esos minutos y esos segundos y esas horas, a medida que pasaban y Dios estaba presente en el tiempo, cuando llegó el último segundo del sábado, ya Dios había santificado cada instante del sábado, porque Él había reposado en cada segundo y en cada minuto. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, necesitamos pasar a otro punto y al final vamos a juntar todo. Y es por qué el sábado no se dice que tiene tarde y mañana. ¿Se dieron cuenta que no dice que fue la tarde y la mañana el día séptimo? ¿Se dieron cuenta? No dice que fue la tarde y la mañana el día séptimo. Le voy a explicar por qué razón. La semana de la creación, la primera semana de la creación, ¿es la semana de quién? De Dios. ¿Quién trabajó seis? Dios. ¿Y quién reposó el séptimo? Dios. Es decir, la primera semana, la semana de la creación, ¿es la semana de quién? De Dios. Porque Él trabajó y Él reposó. Ahora ustedes dicen, ¿qué tiene eso que ver con la tarde y la mañana?
Yo quiero preguntarles, cuando Dios cesó su obra de crear, ¿ha vuelto Dios a crear? No. Dios todavía está reposando de sus obras de creación, porque Dios no ha vuelto a crear. Es decir, para Dios, recuerde que este séptimo día es el séptimo día de Dios. Para Dios, el séptimo día no ha terminado. No para nosotros, para Él el séptimo día no ha terminado, porque Dios todavía está reposando de sus obras de creación. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia que Dios no ha vuelto a crear después de la semana de la creación? En Hebreos el capítulo 4 y el versículo 3, encontramos esa cita. Dice en Hebreos el capítulo 4 y el versículo 3, la última parte del versículo, vamos a leer todo el versículo, pero es la última parte especialmente que debo recalcar. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora escuche, aunque las obras suyas estaban, ¿qué? Acabadas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Es decir, después de la semana de la creación, Dios no ha vuelto a crear. Así que para Dios, el séptimo día, ¿qué? No ha acabado, porque está todavía descansando. Ahora, no significa que para nosotros no termine el séptimo día. Ya cuando Dios le entrega la semana al hombre, ahora el hombre sí descansa el séptimo día, porque el sol se levanta y se pone el séptimo día. Y Dios le dijo al hombre, de puesta de sol a puesta de sol guardaréis mis sábados. Y el séptimo día tiene número como todos los otros días. Es decir, para el ser humano, ya cuando Dios le da la semana al hombre, y la semana llega a ser propiedad del hombre, ahora sí, nosotros, para el séptimo día hay tarde y mañana. Pero el énfasis en Génesis 2 es que esta es la semana de Dios, no es la semana del hombre. Es decir, el séptimo día aún continúa para Dios, no tiene tarde y mañana, porque Dios no cesó el día séptimo para empezar a crear de nuevo el primer día de la semana. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora permítanme leerles un par de citas muy interesantes de la misma autora que he citado anteriormente. Dice ella en el manuscrito 4 de 1882, porque ella escribió en los 1800, dice, aunque Dios ha cesado su obra de crear, ¿Dios a qué? Dios no ha vuelto a crear nada desde la semana de la creación. ¿Cómo que Dios no ha creado? Con respecto a este mundo, nada. Sustentar, sí. Voy a leerles una cita en un momento. Sustentar, sí. Pero crear, no. Dice, aunque Dios ha cesado su obra de crear, está siempre activo sustentando y usando para su servicio las cosas que ha creado. No crea, pero sí que sustenta lo que creó. Ahora permítame leerles una cita muy interesante en el libro Patriarcas y Profetas, la página 107. Esta autora tenía más que sabiduría humana, porque ella captó las profundidades de todo esto. Página 107, fíjense lo que dice. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. Y luego dice, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo, Hebreos 4:3. ¿Tiene base bíblica para lo que dice? Sí, da un versículo que lo comprueba. Así que dice, en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Pero ahora escuchen esto. Pero su energía, la energía de Dios, sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Y luego explica lo que quiere decir por sustentar. Dice, una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro,
Porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúe accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado. Aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. No es en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su puesto, en su ordenada marcha a través de los cielos. ¿Entienden la diferencia entre crear y sustentar? Dios aún está descansando de sus obras de creación. Para Dios el séptimo día nunca terminó, porque para Dios no hubo entonces un primer día para crear otra vez hasta llegar al séptimo día, luego el primer día otra vez para crear otra vez 6 días y reposar el séptimo. Para Dios no entra ese ciclo, porque cuando Dios terminó de crear, reposó el séptimo, sigue reposando. Para Él no hubo tarde ni mañana. ¿Me están entendiendo lo que está diciendo? Ahora veo que la gente dice sí, ahora sí entiendo lo que está diciendo. ¿Por qué hizo Dios una semana? ¿Ustedes creen que Dios necesitaba una semana? No. ¿Por qué trabajó 6 y reposó el séptimo? Porque en realidad Dios hizo la semana para nosotros. Es decir, Dios trabajó 6, el séptimo día Dios descansó y entonces Dios se salió del tiempo y regresó a la eternidad. Y entonces tomó la semana y le dio la semana al hombre. Esto lo dice, fue para ti. Fíjense lo que dice en Patriarcas y Profetas, página 102. Es profundo esto, ¿verdad que sí? Cosas que tal vez ni hemos pensado, pero que son cruciales. Se ha escrito un libro recientemente en contra del sábado por una persona que fue adventista. Los dos argumentos centrales son que como no hubo tarde y mañana del día séptimo, cualquier día está bien, cualquier día podemos entrar en el reposo. Y como en Génesis no dice que Dios mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado, entonces el sábado era para los judíos. Pero estudiando con un poco más de cuidado nos damos cuenta que esos argumentos son débiles. Ahora fíjense lo que dice aquí Patriarcas y Profetas, página 102, y luego le voy a leer una cita de un autor que no es adventista. Dice, así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación. ¿Cuándo se originó el sábado? Al tiempo de la creación. Y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo, ahora escuchen esto, Dios mismo midió la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. ¿Qué hizo Dios? Dios sacó el metro. 24 horas, día primero. 24 horas, día segundo. 24 horas, día tercero. 24 horas, día cuarto. 24 horas, día quinto. 24 horas, día sexto. Y luego entonces hay tarde y mañana del día séptimo, pero no para Dios. Él está haciendo la semana ¿para quién? Para el hombre. Entonces dice día séptimo, 24 horas. Y entonces Dios ahora toma la semana y se la da al hombre, porque al fin y al cabo la semana era para el hombre. Dios no necesita una semana, Dios es eterno. Así que dice, Dios mismo midió la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos, como las demás consistió en 7 días literales. Ahora quiero leer una cita de un erudito que se llama Henry Morris, en su libro Creacionismo Bíblico. Es renombrado mundialmente este autor por sus estudios sobre la creación. Él cree en una creación literal en 7 días. En el libro Creacionismo Bíblico, página 62, dice esto: el Señor mismo trabajó 6 días y reposó en el séptimo, marcando así un patrón permanente para el beneficio de la humanidad. ¿Qué hizo Dios? ¿Marcó un qué?
un patrón permanente para beneficio de la humanidad. Ahora yo sé que algunos están inquietos y están diciendo, ay, Pastor Bor, está diciendo entonces que Adán y Eva no reposaron ese primer sábado. Ahora llegamos a un punto crucial. Vamos a juntar lo que hemos estudiado. ¿Qué día de la semana fueron creados Adán y Eva? ¿Qué día? Sexto día. ¿De acuerdo? Se puede leer en Génesis 1, dice que Dios los creó varón y hembra, le dijo, les dio dominio, dijo multiplicad y fructificad y henchid la tierra. Luego en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que era bueno, todo lo que había hecho, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, Adán y Eva fueron creados el sexto día. Ahora mi pregunta es esta: ¿estaban presentes Adán y Eva el sábado para observar cómo Dios guardó el día? ¿Qué les parece? ¿Estaban vivos cuando vieron a Dios reposar? Claro. ¿Vieron cómo reposó Dios? Claro que vieron, porque estaban allí cuando Dios reposó. Ahora escuchen lo que sucedió ese primer sábado. Dios no podría haber mandado a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. ¿Saben por qué? Porque el cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás y descansarás el séptimo. Y ellos no habían trabajado 6. El sábado que Dios mandó que guardaran a Adán y Eva fue el segundo sábado de la historia, no el primero. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, Dios dice en el cuarto mandamiento, yo trabajé 6, reposé el séptimo, hice el modelo, el patrón, y entonces te entrego la semana a ti, ahora tú trabajas 6 y reposa el séptimo. No podría haber guardado el primer sábado porque no había trabajado 6, y el cuarto mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. Segundo punto importante es que Dios no le podría haber dicho a Adán y Eva, santifiquen el sábado, si el sábado todavía no era santo. No están conmigo. ¿Qué pasa con ustedes esta noche? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo lo que estoy diciendo o no? ¿Cómo podía decirle Dios a Adán y Eva, guarden el santo sábado, si el sábado no era santo, sino hasta que el día terminó? Dios tenía que hacer el sábado santo primero. Y entonces le dice a Daniel, ahora yo aparte el sábado como santo, ahora se lo entrego a ustedes. Además de eso, lo que hizo Dios ese primer sábado, ¿saben lo que hizo Dios ese primer sábado? Le mostró a Adán y Eva cómo guardar el sábado. ¿Estaban Adán y Eva ahí viendo? Sí, ahí estaban viendo, estaban vivos. ¿Creen ustedes que ellos escucharon cantar las estrellas del alba y los hijos de Dios? ¿Creen que vieron a Dios disfrutar lo que había creado? Yo me imagino inclusive que Dios le dio a Adán y Eva un tour del huerto. Vengan. Y les mostró todo lo que había creado. Y Adán y Eva estaban viendo, porque era su primer día completo de vida sobre la tierra, viendo las maravillosas obras de la creación de Dios. Descansando, como vimos que significa descansar, suspirando con gozo, con regocijo por lo que Dios había hecho. Sucedió como cuando un padre, ¿algunos de ustedes se acuerdan cuando existían los Legos? Dice pastor, ya dijo cuántos años tiene. Hoy en día los niños juegan con jueguitos de video que no ayuda nada a la mente. Pero en ese tiempo se usaban los Legos. ¿Recuerdan lo que se juntaban, las piezas que se juntaban y se construían cosas? Yo me acuerdo la primera vez que yo compré un juego de Legos para los hijos míos. Medio complicado cuando están chiquitos. ¿Todavía venden Legos? ¿No saben lo que son? Es como un rompecabezas, piecitas que uno junta una a otra y construye carros y edificios y toda clase de cosas. Dice, ahora sí sabemos qué son. Recuerdo la primera vez que yo compré los Legos. Abrí la caja, eché todos los pedazos de Lego ahí en el suelo, en el piso. Y los hijos pues abrieron los ojos.
¿Quién sabe qué hacer con eso? Así que yo agarré las instrucciones y empecé a construir algo que estaba allí. Y los hijos estaban viendo. Y yo construí como un pequeño edificio. Y entonces le dije a los hijos, ¿ya vieron cómo lo hice? Ahora háganlo ustedes. ¿Están entendiendo? El séptimo día, Dios reposó y le mostró al hombre. Y luego entonces le dijo a Adán y Eva, ¿ya vieron cómo yo lo hice? Ahora háganlo ustedes igual. Pero escuchen bien. Dios no podía haberle dicho a Adán y Eva, sigan mi ejemplo, sin que primero hubiera dado el ejemplo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, el sábado que Dios mandó que guardaran a Adán y Eva, fue el segundo sábado, como ellos vieron guardar él el primero. Ahora escuchen esta cita, Patriarcas y Profetas, página 28. Escuchen esto, página 28 de Patriarcas y Profetas. Después de decir, voy a empezar leyendo la primera parte de la cita dice, después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Y luego dice esto, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Qué debía hacer el hombre? ¿Seguir qué? Seguir el ejemplo del Creador. El hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Y para qué? ¿Reposar cómo? ¿Y con qué función? Escuchen. Para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. ¿Fue eso lo que hizo Dios el séptimo día? Sí. Y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, ¿qué debía haber en la creación? La sabiduría y la bondad de Dios. El problema es que en Medellín es casi imposible guardar el sábado, porque todo lo que nos rodea son las obras del hombre, no las obras de Dios. Los carros del hombre, los edificios del hombre, el ruido del hombre, el ajetreo del hombre. ¿Cómo uno el sábado, aún aquí en la iglesia, puede concentrarse con el ruido de los buses que pasan enfrente de la iglesia? El sábado es un día para estar en la contemplación de la naturaleza y para enfocarnos en la grandeza de Dios. Dice, para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. ¿Entiende la función del sábado? Entonces el sábado fue una maldición. Hoy las iglesias dicen, el sábado un yugo de servidumbre. Era para los judíos. Una carga que nadie puede llevar. ¿Qué están diciendo ustedes de Dios al decir eso? Cosa seria. Ahora escuchen esta cita, Patriarcas y Profetas, página 29. Dice, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Dígame usted, si el sábado era esencial para el hombre en un mundo perfecto, ¿qué tal hoy? ¿Ah? Si había riesgo de que el hombre perdiese de su memoria a Dios en un huerto perfecto, ¿qué de hoy? Dice, Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vívidamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Ahora escuchen bien.
En la Biblia nunca se le llama al sábado el sábado de los judíos. Porque para ser el sábado de los judíos tienen que haber sido los primeros que descansaron. ¿Por qué en la Biblia al sábado se le llama el sábado del Señor tu Dios? ¿Por qué Dios dice, este es mi santo día? Porque Dios al principio fue el primero en reposar el séptimo día. Por eso dice, este día lo hice yo. Este día yo fui el primero en descansar. Este es mi santo día. Por lo tanto dice, no se metan con mi santo día. ¿Saben ustedes por qué el domingo no puede ser el día de reposo? Porque ese no es el día que Dios reposó. No, ¿captaron el punto? No. Yo puedo entrar al reposo de Dios en otro día que Dios no reposó. ¿Cómo yo puedo entrar al reposo de Dios en el domingo cuando Dios reposó fue el sábado? Por eso la Biblia dice que debemos entrar al reposo de Dios en su santo sábado, porque Él fue el que reposó al principio. El sábado no es el sábado de los judíos, el sábado es el sábado del Señor tu Dios, porque Dios fue el primero en guardarlo y Dios se lo entregó a la raza humana. No se puede decir que es el sábado de los judíos. Es un insulto a Dios decir que el sábado es el sábado de los judíos, cuando en realidad es el sábado de Jehová. El sábado entonces fue hecho ¿para quién? Para el hombre, no para Dios, porque Dios descansa ahora todo el tiempo. El sábado fue hecho para el hombre, para nuestro bienestar, para que un día en siete, por 24 horas, suspendamos todo lo nuestro y sigamos el ejemplo de Dios y guardemos santo su día y recordemos en ese día al verdadero Dios. Por eso el cuarto mandamiento comienza diciendo, acuérdate del sábado para santificarlo. Usted no se puede acordar de lo que una vez no metió en la memoria. Acuérdate, dice, acuérdate de lo que pasó en la creación. Y en el cuarto mandamiento de la ley de Dios lo explica. Después de decir que Dios, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego explica por qué. ¿Por qué Dios dice que debemos trabajar 6 días y reposar el séptimo? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por eso te mandó Dios que guardaras el séptimo día sábado. El sábado no tiene nada que ver con los judíos, ni nada que ver con el pecado, no tiene nada que ver con nada que sucedió en la historia después que entró el pecado. Es parte del plan original de Dios. Y fue dado como una bendición al ser humano.